Mis consentidos, ¿cómo están? Sean ustedes bienvenidos a un nuevo video de este bello y delicioso Beauty Weekend. Y bueno, hace ya algunas 2 o 3 semanas le subí este tutorial de maquillaje de Chismoustraco que ya ustedes vieron. Fue un video tutorial de esos que de la vieja escuela de YouTube que moría por hacerlo. Y justamente este video fue analizado, puesto bajo la lupa por mi querido amigo Martín Catalone. Okay. ¡Wow! Dios mío, lo cogió. Y fíjense que cuando yo estaba editando el video, yo vi que no me gustó mucho cómo quedó mis ojos. Y yo decía mientras editaba el video, si Martín agarra este video para bajo la lupa, trapé el piso conmigo. Y pues tocó que agarre ese video. No trapeó el piso conmigo, me dio unas correcciones bastante buenas y unas que me dejó así como, ok, yo por qué no me he dado cuenta de esto. Y vamos en este video a ponerlo en práctica y vamos a estar escuchando los consejos de Martín y poniéndolo en práctica aquí en mi soclayo. Realmente me fue bien, no me fue tan peor. Oigan, y quiero decirles algo, que ya estando desde este lado de la trinchera, viendo cómo te corrigen ciertas cosas de tu maquillaje, veo que los bajo la lupa te pueden ayudar muchísimo, mucho, mucho, pero mucho. Voy a hacer la misma técnica de maquillaje, pero me voy como que a los tonos neutrales. Voy a estar utilizando esta paleta de Glam Light, pero no vamos a empezar desde cero, sino desde que Martín me corrigió, que fue en esta parte. Así que voy a estar haciendo mi ojo y ustedes van a estar escuchando aquí musiquita rapidito para que vean cómo me lo voy haciendo. Y de ahí empezamos desde donde Martín me corrigió y seguiremos con las técnicas o las cositas que me dijo él que corrigió. Ok, ya avancé mi maquillaje. Como les dije, estoy utilizando la misma técnica que utilicé en el maquillaje anterior, pero ahora me fui para estos tonos neutrales e inclusive la parte de aquí arriba le puse como que un iluminador bronce, más o menos así, que sigo con este iluminador. Y vamos a empezar a escuchar a mi queridísimo Martín Catalone. Vamos a poner solo las partes donde me corrigió y me aconsejó sobre cómo mejorar mi maquillaje. Pero cargo uñas y cuando cargo esas uñas soy como muy miedosa para, obvio, para meterme el dedo. Ya me he hincado y no queremos salir. Perdón, ¿meterte el dedo dónde, Mari? En el ojo, supongo. Donde sea, Martín. Un leve chascarrillo. Sigamos. Sigamos. Un leve chascarrillo. Lindo. Esto lo estoy tratando de posicionar así hasta encimita, pero sin olvidarme que tengo que marcar un poquito la transición o borrar la transición con un poquito de la sombra más oscura, pero muy importante la posición de la boca, okay, para mí. Sí. Acostadito. Y ya está. De ladito. Pongo la brocha con la primera sombra y también trato de interponerla aquí. Voy a coger, okay, este delineador de bisú que, wow, lo tuve ahora en el viaje. No, wow, quiero pausa, hacer... pausa. Yo voy a hacer mi primera crítica constructiva acá, ¿ok? Yo hubiera tomado esa sombra metálica una vez más con un pincel pequeño y hubiera roto la división de ese morado oscuro con el rosado. Fíjense que hay como que ¡pum!, un corte muy fuerte, ¿verdad? Entonces, ahí tienes que ir entre el metálico y luego volver al mate, otra vez volver al metálico, luego volver al mate, hasta que transicione todo impecablemente, ¿no? Yo siento que el ojo izquierdo, por lo menos, le ha quedado así como muy, muy marcado. Pero es lo único, el otro ojo le ha quedado mejor. Siento que la transición está mejor. Pobrecita mi Mari, le he parado así. Sigamos. Ok, saben que tiene toda la razón. Y justamente en esa parte cuando estaba editando yo dije, oh my God, Mari,
Y yo soy de las que digo, regresen a las anteriores brochas, regresen a las anteriores brochas, y no lo hice. Bueno, voy a seguir jugando con esta paleta y me voy por este tono claro, que es un cafecito claro, y vamos a irlo poniendo, ¿no? Este aquí, y de la misma manera en que puse lo que es la otra sombra, que también fue una sombra clara. Yo hice esto, ok, yo la puse. La sobreposicioné aquí y después cogí, ya les voy a ir diciendo. Y después, qué bonito tono, ¿saben? Este tono está bien hermoso. Y después lo que hice fue coger la brocha con la que apliqué el tono más oscuro y como que hice esto y ya está. Y si se ve, no se ve bien. Aquí se ve mejor la transición, de una forma u otra. Pero tiene mucha razón Martín que debería ir jugando para que no se vea tan tan marcada la transición. Normalmente, fíjense que yo, oigan, qué diferente. Fíjense que yo hubiera interpuesto una sombra satinada encima como para que se vea mejor, ¿no? Y ese día no lo hice, no lo quise hacer, no lo vi necesario y las consecuencias es que no se veía un maquillaje pulido. Ahorita estoy utilizando esta sombra que es satinada para ir rompiendo un poco la transición. Y se ve la diferencia, ¿saben? Yo siempre les digo, por eso les digo, uno tiene con el maquillaje que ser paciente, ir jugando con las brochas. El maquillaje tiene mucho, mucho, mucho que ver con la paciencia, paciencia que ese día me faltó. Y ahora, pues, estoy tomando el consejo de Martín y creo que ahí se va viendo como que más pulida la transición que estaba haciendo. Aquí está la brocha que estaba haciendo aquellos es días. O sea, voy jugando acostadita a la brocha, okay, y con el dedito, la cafecita, con el dedo que me meto donde sea, bueno, no donde sea, ok, tampoco así, ok, y voy jugando, ok, para que se vaya viendo mejor la transición. Oigan, qué cosa. Much better. Much better, señores. Much better. ¿Saben que así yo molesto a mis hijos? Mucho mejor. Ok, miren qué gran diferencia. Se ve diferente y se ve mucho más bonito. Bueno, la siguiente corrección me lo hace cuando estoy trabajando con lo del bronzer. Entonces déjenme ir a hacer mi rostro fuera de cámara y regresamos justamente a esa parte. Ok, y ya regresé, ya tengo puesto mi corrector. ¿Saben qué? Me gusta cómo se me ve la transición. Se ve la diferencia, siento yo. Pero bueno, vamos a seguir escuchando a Martín. ¿Cuál es la siguiente corrección mientras me iba poniendo mi bronzer? Del rostro. ¿Por qué? Porque si vemos su rostro simétricamente, ella tiene más alargado de acá y tiene corto de acá. Entonces, para que el rostro sea sin más, se vea un poco más simétrico, si es lo que estás buscando, obviamente, si te chupa tres huevos, no lo hagas, ¿no? Pero si estamos hablando de simetría o visajismo, ella no tiene mucha frente. Es más, me atrevería a decir que casi no tiene frente. Entonces, poner bronzer en la parte de arriba de la frente es un error. ¿Por qué? Porque te va a cortar más esta zona y esta zona se te va a ver más larga. Es simple ilusión óptica. ¿Entienden lo que les digo? Más bien a ella lo que le conviene es ponerse bronzer acá, en esta zona, y arriba no ponerlo. Pero ese es como yo la maquillaría, ¿verdad? Sigamos. Y no lo llevo tan abajo porque Muy voy bien. a sellarlo con bronceador Muy bien. y aquí esté un poquito Muy bien. lo que es la papada. Muy En bien. lo personal, Córtate acá, me acá. gusta hacer este Ah. efecto aquí como para hacer la quijada más alargadita, pero No, Mari, esto no. es gusto personal. Pausa, ya, ok, es gusto personal, pero no, no. Intenta no hacer este cortecito de acá, sino intenta hacer tu contorno un poquito, no tanto por abajo, sino por fuera, y lo difuminas, no como para que parezca que tuvieras barba, tampoco, ¿no? Pero trata de sacar un poco más el bronzer hacia adentro, en todo, todo, redondea esto, y no pongas bronzer arriba y vas a ver cómo se va a ver mejor. Inténtalo. Sigamos. Creo que hay que hacerlo, simplemente es un gusto mío y de mí. Y ahora con la misma Claro.
esponjita la voy diciendo. Si a ella le gusta, pausa. Nuevamente te digo, Mari, no hagas estas dos rayitas de acá porque hace que tu barbilla se vea más alargada. Trata de hacer esto con el contorno. Todo este contorno así. Pausa. Oye, él hace la brocha así y a mí me da calor. No sé por qué. Me siento como que se lo ve tan sexy. O sea, o él es muy sexy o yo tengo la mente muy cochambrosa. Pero bueno, le hice caso, no me hice estas dos líneas. Y sí veo como que la diferencia, como que... Porque me sentía, a veces veía la foto como que tenía la parte esta como un lápiz alargado. Entonces... haciéndole caso y no me puse nada aquí y sí me siento bien, pero tengo que irme acostumbrando, pero sí siento como que tiene más simetría el rostro por ese lado, pero déjame ver qué más sigue diciendo y me cuentas qué tal. Sigamos para abajo, de una forma muy sutil, sin ser tan recargada, pero al igual que hicimos con la prebase primero. Ok, ahora nos vamos a lo que es sellar. Fíjense que si yo utilizo aquí, por aquí ha de andar el polvo este de Charlotte Tilbury, pero nunca me había fijado que se me borraba o se me llevaba la iluminación hasta que Martín hace ese close up. Ahora tengo este polvo que es translúcido con un tinte rosadito. Déjenme coger una brocha y tratarlo de hacer como él lo indica ahí, ok. Vamos a escucharlo mientras. Pausa. Honestamente, yo no sello la parte baja del ojo con polvo compacto, porque siento que el polvo compacto siempre tiene un poquito de color, ¿ok? Y como esto está húmedo, va a atrapar el pigmento del polvo compacto y te va a quedar o más claro o más oscuro, o si tienes suerte, te va a quedar del color del corrector. Hay que tener cuidado con eso. Y otra cosa. Si van a sellar con polvo compacto, primero cojan un poquito de polvo suelto, poquito, poquito, no baking, poquito de polvo suelto, sellen la parte baja de su ojo con un poquito de polvo suelto para que le quiten la sensación húmeda al corrector o pegajosa y luego sellen con polvo compacto para que no se adhiera tanto el polvo y no te remarque las líneas, el pigmento no te cambie tanto el color de la parte de abajo del corrector. Ese es un tip que también te doy, Mari. Primero intenta con muy poquito polvo, translúcido, suelto, sellar la parte baja del ojo, poquito, y luego te vas a tu polvo compacto. Y me cuentas qué tal. Sigamos. Saque la línea de que se haya formado por el corrector. Y yo aquí estoy utilizando esta borrita que es de Tati Beauty cuando saco su muy bien. Y sello así a toquecito para tratar de que no... Y ahí es cuando se van a dar cuenta cómo pierde ese color que ahora se mantuvo porque utilicé ese polvo translúcido. Miren la diferencia. Vean en este pantallazo cómo ha sellado de este lado y siento que le ha oscurecido un poco ese highlight que ella había puesto en la parte de abajo del ojo. ¿Se dan cuenta? Por más. Él dice la verdad. Lo que es cuando otra persona te analiza. Ahí está, fíjense que este polvo translúcido de Beauty Creation me lo puse porque lo tengo a la mano, pero siento como que en lo personal para mí me reseca un poco mucho esta área y no es de mis favoritos, pero lo tenía aquí a la mano y lo quería utilizar, ¿ok? Que el polvo sea de tu color. Yo no sellaría y mucho menos con borla. Mucho menos con borla. Sí, pero primero con un poquito de polvo translúcido. Primero siempre polvo translúcido, después te vas al compacto. Sigamos. Y con lo que queda en la borla hay otro. Y es porque ya estamos trabajando la parte de aquí abajo. Ok, ya hice lo que es la parte de acá abajo de mis ojos fuera de cámara. Utilicé el color más oscuro. Acuérdense que solo utilicé dos tonos aquí. Uno que es bien oscuro, que es este, y el de aquí lo fui degradando poquito a poquito. Martín me da otro consejo aquí, vamos a escucharlo. Fíjense, les voy a dar un tip más. Si hacen esto con colores intensos, por ejemplo, y quieren que ese color de transición se termine de perder en el color de tu piel, coges un pincel muy parecido al que está usando María ahorita y con tu polvo compacto con el que te sellaste
el corrector, tomas un poquito y lo pasas en el borde del límite de ese color de transición y te queda inmaculado. No sé si lo hará. No sé si lo hará. Si lo hace, ya alabanzas, ¿no? ¡Wow! Pero si no lo hace... ¡Wow! Sí se ve la diferencia. No sé si la cámara lo capta. Y eso que le digo, que no me gusta cómo me deja un poquito cuarteada esta parte de lo que es este polvo traslúcido. Bueno, también es que hoy estoy cargando la piel ridícula hoy día, pero sí se ve como que en un degradé totalmente diferente y bonito. O sea, bonito, señores. Déjenme coger, porque él aquí viene a darme otro consejo más, y voy a coger esta brocha biselada para hacer lo siguiente que él me aconseja, que tiene que ver de nuevo con el bronzer. No desde arriba, sino que salga desde el lóbulo de tu oreja, así, y acá haces como un pequeño flick. Haces así, y haces un flick, porque esto te va a dar un poquito más de volumen acá y no se te va a ver la cara tan alargada. También estamos hablando de simetría, ¿verdad? Ok, ese fue el último consejo. Y sí, o sea, no sé, yo veo aquí la diferencia con ese pequeño flick que él dice, como que se me ve esta parte del cachete como que más brotadito. Miren ustedes ahí la diferencia, y sí la hay. O sea, nunca lo, fíjense que en esa parte creo que a la clase de visajismo llegué tarde, porque nunca me había puesto a pensar en eso ni hacerlo, y sí se ve una ligera diferencia, no ligera, bastante diferencia. Déjenme terminar mi maquillaje fuera de cámara, ese fue el último consejo que me dio Martín, y regresamos. Y pues bueno, ya regresé con nuestro maquillaje terminado. Las pestañas postizas estuve utilizando las mismas que utilicé en el otro maquillaje. Y en los labios me fui por el mismo gloss, pero esta vez lo delineé con el labial que sacó, el delineador que sacó en colaboración Rosy McMichael con Beauty Creation, que es un café realmente divino. Y me ha encantado mucho el maquillaje, cómo me quedó. Me encantó esto que está aquí, porque siento que está como que un poquito brotadito esta parte de mis cachetitos, que casi no tengo porque no soy cachetona, soy del rostro alargado. Y fíjense, cuando una vez hacemos story time, espacio de story time, hace muchos años, cuando tenía unos 18 años, yo bajé muchísimo, muchísimo de peso. No 18, estaba entre los 16 y 17. Creo que fue el peso más bajo que he tenido en mi vida, que fue de 145 libras, y estaba tan chupada del rostro que la gente me decía que andaba enferma de los pulmones. O sea, la gente ahí inventándose enfermedades, porque siempre he sido el rostro así, delgado. Incluso cuando he tenido muchísimo peso se me ha visto el rostro delgado, por eso la gente, como les dije en el anterior video, piensan que me he hecho la bichectomía. Yo siempre he sido pobre, muerta de hambre. Pero bueno, así quedó el maquillaje. Me encanta, como les digo, esta parte. Tengo que acostumbrarme a no sacarme la quijada, pero siento que en proporción con mi frente se ve muchísimo mejor en no hacer estas dos cositas aquí, pero tengo que acostumbrarme, porque es algo que lo vengo haciendo durante muchísimos, muchísimos años. Creo que lo empecé a hacer cuando estaba bien cuando estaba con más de 300 libras, y ya se me fue quedando esa costumbre. Y ya ustedes saben, ¿no? Me encanta este truco, me encanta el terminar de difuminar aquí con polvo, con el polvo que he sellado. Me encanta, o sea, estoy enamorada de mi rostro una vez más. O sea, bellísima quedé. Y sé que, pues, como no he puesto bien, ¿no? O sea, no es que quisiera ser maquillada por Martín. Algún día me voy a ir a Perú, Martín, solo para que me maquille. Lo decreto, ay, lo decreto. Oigan, como les dije hace un rato, viendo desde este lado de la trinchera, estos videos de Bajo la Lupa pueden ser muy instructivos, porque vas corrigiendo, como en mi caso, errores que tienes en el maquillaje y adaptarlos. He enseñado de la mano de un profesional como es Martín, ¿no? El maquillaje es algo que van cambiando las tendencias, las cosas, y por eso es que vemos a Martín inclusive yendo a masterclass, yendo aquí para ir aprendiendo nuevas tendencias, porque de eso se trata, es un constante cambio. Y yo me quedé como en unas 30 tendencias atrás. Me ha encantado, gracias amigo por haberme hecho esto bajo la lupa, pero ahora sí sea un Martín Catalone approved, y ya me vas a estar diciendo en los comentarios. Estoy fascinada, se lo juro. Esto de aquí me encantó también, o sea, todo, traca. Pero bueno, vamos a presumirlo, nuestro maquillaje corregido, pero con otros colores terminados.
Bueno, les acabé de presumir nuestro maquillaje terminado. Les voy a estar dejando el link al bajo la lupa aquí abajito en los comentarios. De nuevo, gracias, amigo querido. Ustedes no tienen idea lo rico que se chismea con Martín. Yo le robo todos los stickers a Martín que puedo porque tiene unos stickers que me botan de la risa. Yo se los comparto en mi canal de difusión de WhatsApp, al cual también les estaré dejando el link en los comentarios porque allá les he chismeado un poquito más de mi vida, mi día a día, mis cosas, mi lloradera, etcétera, etcétera. Así que vayan a unirse por allá. Pero bueno, hasta aquí el video. Espero que les haya gustado. Si fue así, no se olviden dejarme un dedito hacia arriba, pero sobre todo compártelo en tus redes sociales favoritas. De esta forma yo me doy a conocer y esta comunidad de consentidos y chismositos sigue creciendo. Ya que estamos hablando de redes sociales, no te vayas a olvidar ir a seguirme a todas mis redes sociales, donde me vas a encontrar con el mismo nombre del canal, pues soy Marija Coma. No te vayas a olvidar de suscribirte, pertenecer a los miembros, darle me gusta, y yo me despido de ti, despidiéndome de ti con todo el beso y amor del mundo, y nos vemos hasta el siguiente bello y hermoso Beauty Weekend.